Bueno, en principio, el año pasado había comenzado un proceso de recuperación después de la pandemia, de la cuarentena, que se vio perfectamente reflejado en la segunda mitad del año pasado y en la primera mitad de este año. Así que, en principio, la industria está recuperándose y está trabajando, pero en estos momentos está un poco complicada por todos estos problemas generados por la falta de importación y la falta de giro de divisas al exterior para poder importar. Justamente en ese marco, ¿cómo está impactando este cepo a las importaciones, el tema de las divisas que se pueden exportar? Imagino que impacta directamente en la actividad, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hay un problema de falta de visión en lo que va a suceder en los próximos días o en los próximos meses, que eso es lo peor, porque tenemos casos de aumentos en dólares que van desde el 10% hasta el 120, 150%. Tenemos casos en donde los proveedores no venden. Tenemos casos en donde están tomando una cotización del dólar oficial a más de 150 pesos. O sea, hay un tema de falta de previsibilidad. O sea, no hay forma de establecer cuáles son los parámetros con los cuales uno puede trabajar, con los cuales uno puede costear. Incluso con la provisión de materia prima, hay mucha materia prima que o insumos que son importados, que se están extendiendo los plazos de entrega. Algunos ni siquiera nos dan plazos de entregas, justamente al no saber si se puede importar o no. Entonces esto está generando mucho más problema que el que sería si pusiéramos una condición o pusiéramos una situación, aunque sea negativa, pero que fuera estable. Hoy está totalmente inestable y está muy difícil de manejar. Fernando, este cepo a la importación, uno lo entendería en algún punto si dicen, bueno, nosotros fabricamos este producto, mantenemos a raya la importación del mismo producto para que el nacional tenga mayor valor, para que se pueda comercializar. Ahora, cuando se pone el cepo sobre insumos, sobre materias primas que no están aquí en el país, es prácticamente detener la industria argentina. Sí, claro, exactamente. Ese es el gran problema. Incluso cuando uno fabrica bienes en donde el insumo importado es la menor parte, pero esa menor parte hace que no se pueda completar el bien o la máquina o el bien completo, y entonces no se puede comercializar. Entonces detiene, como bien vos decías, detiene todo el proceso productivo. Por más que, ya te digo, que ese bien, la parte importada de ese bien signifique una menor parte. ¿Hay alguna explicación lógica por qué se toma esta medida? Bueno, a ver, la explicación lógica que nos dan es por la falta de divisas. Lo que nosotros vemos que no es una medida lógica, porque con esa falta de insumos muchas veces se están frenando exportaciones que harían ingresar divisas al país. Entonces es como un remedio para estos días, pero va a generar mucho problema para adelante. Realmente no sé cuál es el criterio que se está utilizando para esto. Ya lo hemos vivido en otras oportunidades, hemos visto las consecuencias de esto y realmente no son para nada buenas. De tener un proceso productivo en una empresa, sobre todo en las pymes, nosotros cuando hablamos de empresas, industrias en Mar del Plata en general, hablamos de pymes. Y es muy difícil detener o congelar o sacar una foto, dejar todo como está y volver a arrancar dos meses después. Uno tiene que seguir funcionando, tiene que seguir pagando los impuestos, tiene que seguir pagando las quincenas. Por más que el producto no esté saliendo, la continuidad en el trabajo hay que continuarla. No es tan fácil de manejar eso. Así que bueno, estamos haciendo malabares entre acuerdos con los proveedores que están, algunos de ellos, quedándose sin stock y bueno, y viendo día a día cómo manejarlo. Lamentablemente no hay forma de tener una previsión. Vamos día a día. Imagino que si uno logra sortear todas estas problemáticas, llega a poder fabricar su producto, no sé, una de las latas, por ejemplo. Después viene el otro problema, que es ¿a cuánto voy a vender esto? Porque seguramente cuando la vaya a fabricar de nuevo ya sale el doble o el triple. Sí, exactamente. No es solo la parte de producción, sino el costeo. Se está poniendo muy, muy difícil porque justamente no tenemos precios. Y,
si uno se pasa de largo, porque uno puede decir, bueno, bárbaro, yo le agrego un X porcentaje para protegerme, pero luego después ese producto no se vende. O sea, no es cuestión de poner cualquier precio. Hay que ser relativamente conservador. Aparte, uno tiene que conservar el mercado. Si uno pierde el mercado, luego después recuperarlo es mucho más difícil. Entonces, a veces es preferible o se prefiere ganar un poco menos o hasta a veces perder, pero conservar el cliente. Porque, bueno, creemos que esta situación no se va a dilatar mucho en el tiempo, porque no tiene mucho sentido. Pero esa es la forma como estamos tratando de manejarnos. Detallabas que no creen que se dilate mucho en el tiempo, justamente con todo esto que nos has explicado, con todo este panorama que nos diste. ¿Qué esperan que pase para esta segunda mitad del año? Bueno, que haya algunas reglas un poco más fijas, que se impongan determinadas cuestiones que, aunque sean negativas para cada uno de los sectores, pero que tengamos unas reglas fijas y que podamos con ellas hacer previsiones, porque existen inversiones pendientes de hacer, existen mercados nuevos en los que uno había comenzado a querer desarrollar, y bueno, eso requiere una política a muy largo plazo. Entonces lo que se esperaría es que se pongan reglas fijas y que se puedan mantener en el tiempo. Con eso, pues, cada uno hará sus cuentas, qué le conviene, qué no le conviene, o cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Pero que sean reglas, como decía, que se puedan mantener en el tiempo. Esperamos que sea así.